1525, Parque Mirabello en Pavía. Las guerras italianas, más de 30 años de conflicto entre el Sacro Imperio Romano y Francia. Ambos bandos afirman tener lazos de sangre y de hecho con varios estados italianos y buscan dominar toda Italia. La alianza de España con el Sacro Imperio Romano empuja a Francia a atacar Milán, el estado italiano más rico, con todas sus fuerzas. Tras arrebatar la mayor parte de Milán al imperio, el rey Francisco lleva su ejército francés hacia el último reducto de resistencia imperial, la ciudad de Pavía. El rey Francisco espera en su campamento con su formidable caballería junto a la carretera de Pavía. Ha desplegado la mayor parte de su ejército por el parque, incluidas fuerzas de infantería, para proteger la casa. El mayor reto que aguarda a las fuerzas imperiales son los cañones franceses, muy vigilados, emplazados para proteger al rey. Pero no todo está perdido para la guarnición imperial de Pavía. En estos momentos, el general Charles de Lannoy encabeza un ejército de tropas imperiales y españolas, entre ellas mosqueteros y arcabuceros, equipados con nuevas y potentes armas de fuego. Siguiendo las órdenes de Delannoy, el ejército español avanza para destruir los cañones franceses a la izquierda de la casa. Las fuerzas imperiales avanzan hacia el campamento para capturar o matar al soberano francés. Los mosqueteros españoles se disponen a apoyar a sus compañeros imperiales preparados para la sangrienta batalla. La situación para el Sacro Imperio Romano es desesperada, pero no está dispuesto a aceptar la derrota ante los franceses. Hoy, en Pavía, el imperio debe vencer. ¡Los imprudentes franceses nos atacan de frente! ¡Démosles una dosis de picas y balas imperiales! ¡Artilleros! Ha muerto en el campo de batalla. Acabemos con el resto de los hombres y entremos en Pavía como héroes. ¡Por el emperador! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Gott im Himmel! Han matado a nuestro general aliado. ¡Vamos a vengar! ¡A la carga! ¡Guarda espada! ¡A la carga! Los franceses han propinado un fuerte golpe a nuestros aliados españoles. ¡Atentos a la llegada de una nueva oleada de enemigos! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡A la carga!
cumplidas, Magea. ¡Al frente! ¡Grupo, a la carga! ¡Hemos destruido una de las posiciones francesas de artillería! ¡Destruid la otra! Será recordado en los anales del Imperio como el día de una de sus mayores victorias. ¡Hemos derrotado a la caballería francesa! ¡Ahora hay que acabar con su infantería!